Hola, ¿cómo están? Hoy voy a estar hablando en particular de un auricular, el Sonos Ace, los nuevos auriculares de Sonos. ¿Y qué tienen en particular? Bueno, primero que es la primera vez que esta marca se pone a hacer auriculares, cosa que no es común. Ellos hacen barras de sonido, parlantes y demás de altísima calidad. Pueden ver el video que estuve hablando antes de la barra de sonido. Y en este caso dijeron, bueno, vamos a entrar en un mercado que no es el nuestro, pero si sabemos hacer micrófonos, sabemos hacer parlantes, sabemos hacer productos de calidad, bueno, vamos a hacer unos auriculares. Así que vamos a hablar del Sonos Ace. Bueno, la caja que viene ya da una impresión siempre, las cajas son todas muy lindas, las cajas de Sonos. Lo tenemos en dos colores, en blanco y en negro. Y adentro tenemos, además de los típicos mensajes y demás, papelitos, cables, porque tiene un par de cables que les voy a comentar más adelante, tiene un envoltorio, un pouch, donde vienen los auriculares. Vamos a abrirlo, porque acá adentro tenemos estos auriculares que son, como se debe esperar, Bluetooth. Abrimos la cajita y tenemos los lindos auriculares. A ver, empecemos mostrándolos por fuera. Son muy simples, desde el punto de vista que son con una estética muy minimalista, aún teniendo unos cuantos botones que voy a explicar más adelante para qué sirven. Y como son todos los auriculares Bluetooth, esto obviamente los podemos conectar en cualquier dispositivo, sea nuestro teléfono celular, que va a ser lo más normal que utilicemos por ahí para ir por la calle, y la computadora también. Televisor, sí, de hecho tiene una función especial para televisores que les voy a comentar más adelante. Las almohadillas son muy cómodas, muy convenientes. La estructura es muy buena, muy firme. Tiene almohadilla también, obviamente, en la banda. La inmersión de sonido que hace es excelente. Obviamente esto no respira. Está hecho especialmente para tener cancelación de ruido. Ahora les voy a hablar de la cancelación porque es muy buena. Y bueno, hablemos un poco más del detalle técnico de estos auriculares. Como auriculares necesitan cargarse, tienen batería. Una particularidad que tienen es que los tenés que encender siempre antes de utilizar y apagarlos después para que te dure más la batería, que durará unas 30 horas de uso continuo, pero si lo dejas encendido, conectado a la computadora y demás, obviamente se va a gastar. Tenés que ir cargándolo cada tanto. Te va a avisar con una especie de sonidos y el conector es un conector USB-C aquí para hacerlo. Obviamente emparejarlo con el botón de emparejamiento funciona como cualquier otro auricular Bluetooth, en ese sentido no hay ninguna diferencia. Detalles a tener en cuenta: con el teléfono la calidad de sonido va a ser excelente. Con las computadoras tengan en cuenta que a veces se activa la función de voz y eso hace que Bluetooth tenga menos ancho de banda. No es un problema de los auriculares, es un problema de Windows. Aclaro esto, creo que con macOS también sucede. Así que no le echen la culpa a esto si de pronto se escucha como chatarra en la computadora. No, tienen que ir a una opción. Les dejo después el enlace en mi blog, explico cómo se soluciona exactamente eso. Y no tiene que ver con los auriculares Bluetooth, sino con los drivers que utiliza Windows para administrarlos. Esto para quitarle la culpa a cualquier modelo que ustedes tengan, no importa si sea un Sony, un Sennheiser o en este caso el Sonos, todos van a tener el mismo problema porque es un problema de la Windola. No lo podemos solucionar eso. Lo puede hacer Microsoft, sí, Microsoft podría resolverlo. Pero le dejó los mismos drivers para esto, que se utiliza para el call center con microfonito y demás, que achica muchísimo el ancho de banda Bluetooth que ya tienen en este modelo. Muy buen ancho de banda como para no necesitar eso. Pueden mover audio en altísima calidad como este, que puede mover audio en dos formas. El AAC, que sería el formato estándar, que vas a utilizar muy buena calidad. Y después tienen el LaptX, que es de Qualcomm. Si tenés un procesador Qualcomm en tu teléfono y estos auriculares, podés elevar la cantidad y es los no perdés absolutamente nada. Igualmente, no creo que el oído de la mayoría de la gente pueda diferenciar la calidad de audio de una calidad alta a super alta. Ese rango es muy difícil. Y además necesitas además que la música que estés escuchando sea en un formato de super alta calidad, sea un FLAC o sea Tidal o alguna cosa por el estilo. Usando Spotify no te vas a dar cuenta nunca de nada. El sistema de cancelación de ruidos es tal vez de los mejores que he utilizado hasta el momento. Obvio, hay otros que son muy buenos también. Este estaría como un 9 de 10, como para darle un puntaje. Tiene 8 micrófonos para detectar todo lo que pasa alrededor. Y yo digo que es el cancelación de ruido divorciante, porque cuando mi esposa me habla y yo tengo esto puesto de cancelación de ruidos, no le escucho nada de lo que me dice. Absolutamente nada. Y me viene a retar porque dice, Fabio, sacate los auriculares, te estoy hablando. Y se enoja por eso. Por suerte, tenemos uno de los botones aquí que justamente te permite activar o desactivar la cancelación de ruido. Por ende, puedes escuchar todo y usa los micrófonos para amplificar lo que sucede alrededor tuyo. Es decir, normalmente con esto puesto uno va a escuchar menos porque la sopapa que hace esto es importante. Las almohadillas cancelan mucho el ruido, pero está encendido, activamente te transmite el sonido ambiente para que vos no te pierdas. Además, no pierdas también los agudos que normalmente se van a perder y los graves. Es decir, escuchas perfectamente bien lo que sucede alrededor tuyo. Eso es una ventaja que tiene el cuando uno saca. No es solamente cancelo o no cancelo, es cancelo o te hago escuchar lo que pasa alrededor tuyo. Muy útil si estás en la calle y no quieres que te pisen. Es decir, si estás cruzando la calle. Ahora, si estás en un ambiente público, pones esto, cancelación de ruido,
no escuchas a nadie más y nada te molesta. Sí, las cosas que son súper graves porque se transmiten por vibración de uno, pero todo lo que sea sonido no va a pasar por acá. La calidad de audio es muy buena, tenemos muy buenos graves, tenemos muy buenos medios, tenemos buenos agudos. No es un sonido por ahí tan estridente como en otros que buscan amplificar eso, es decir, bastante neutral. No el más neutral de todos, pero bastante neutral. No tiene los súper graves que por ahí podemos encontrar en los Sony WH. Tampoco me parece que sea necesario, es una cuestión ya de gusto, de sonido. Yo les recomendaría probar antes, si tienen la posibilidad, cómo suena cada uno antes de elegir uno de estos, porque son auriculares caros y obviamente depende mucho del gusto personal, de cómo ecualizas la música para después, si te gusta o no te gusta, cómo suena cada uno. A mí en particular estos me gustaron mucho. Yo escucho mucho power metal y música clásica, sí, cosas que escucho yo, pero tiene un rango muy amplio de sonido y el volumen que tiene, que también se controla obviamente con la tecla de volumen, que además tiene de selección, nos permite subir y bajar y regular bastante bien el volumen del Bluetooth. Tiene una función de head tracking que no uso. Eso es para que sea más dinámico cuando está viendo y moviendo la cabeza, supuestamente detecta tu movimiento. No le he dado un uso en particular. Y después hay algunas funciones que están demasiado asociadas solamente a iPhones. Así es. Sonos está pasando por un momento crítico con su aplicación para teléfonos, en el cual la aplicación anda más o menos, no es como era la anterior. En el caso de los auriculares no molesta demasiado, no cambia mucho. Lo único que sí tiene es el TV Audio Swap, que básicamente te permite ir switchando entre el televisor y demás funciones, que es exclusiva para iOS. Es decir, no lo puedo utilizar en Android, tengo un Smart TV, no importa. En ese sentido, sí, es algo que decís, uff, debería tenerlo. También podemos verle como punto negativo que no puedes emparejarlo con otros parlantes Sonos. Es decir, es como una cosa aislada. Este funciona por su cuenta y nada más. Entonces, si uno está escuchando música en un Sonos, no la puede pasar a los auriculares y seguir con la música por otros lados. No, es como si fuesen dos entidades completamente distintas y separadas. Eso es un punto que varios le vieron como negativo. También eso implica que tenés un ecosistema Sonos. No todo el mundo tiene un ecosistema Sonos. Y si por ahí solo querés los auriculares y no todo el resto del ecosistema, sos libre y puedes usarlo, no estás obligado. Inclusive, no estás usado a utilizar la app. Sí, podés utilizarlo como auriculares Bluetooth común y corriente. El agarre que tienen es bueno si vos estás en esta posición y trabajando y escuchando música. Si te sacudís, no va a agarrar muy bien, se va a empezar a mover en este sentido. Si te acostás, se puede llegar a caer, es bastante común que suceda eso. Y obviamente no lo recomiendo para deportes, son cascos. Es decir, me vuelvo loco cuando veo gente en un gimnasio con cascos puestos. Es algo, no es incómodo, chicos, ¿no tenés calor? Mínimamente tenés que tener calor con esto. En un gimnasio yo me moriría de calor, que transpiro mucho y no es agradable mojar las almohadillas, es algo muy feo, chicos. Además, porque haga olor y ese tipo de cosas. Cuiden este tipo de auriculares, son caros, no es para hacerles eso. Esto es para escuchar música agradable. Para ir a un gimnasio, usen de los que se ponen en el oído y ya está. Tenemos también, como les dije, el conector USB-C y eso nos permite conectar por cable, pero el cable que viene incluido en la caja, lamentablemente, es muy corto. Y viene también un cable que es de USB-C a jack de 3.5 milímetros, que también es corto y la calidad de sonido, al menos en mi computadora, fue paupérrima. Es decir, ok, el sonido es bueno, pero el volumen era muy bajo, es decir, como que no amplificaba correctamente y no sabía si el problema era desde la PC o desde los auriculares. No lo sé, como fuere, no me dio ninguna satisfacción, pero alguna gente quiere utilizar esa conversión analógico-digital que mucho sentido no tiene porque auricular Bluetooth siempre va a ser la conversión, tiene un DAC que va a ser la conversión, así que nunca vas a estar escuchando sonido analógico, sino que siempre pasa por una conversión. Así que bueno, nada, es una posibilidad que tenés, pero al menos te viene ya con los dos cables de fábrica, lo cual es muy bueno. Obviamente usarlo cableado tiene sentido si estás jugando. ¿Por qué? Porque el delay que tiene, ese pequeño delay que tiene Bluetooth, no lo vas a tener. El problema, como les dije, es el volumen, pero para jugar, yo lo utilizo para jugar. A ver, voy a aclarar, y juego FPS, con lo cual uno diría, bueno, con un FPS, si tenés ese delay de microsegundos, debería molestarte. Es un poco incómodo si se quiere, pero el mayor problema con el gaming es lo que mencioné anteriormente, que es Windows. Windows y que si detecta los micrófonos de esto, al querer utilizar los micrófonos de estos, va a degradar la calidad del audio a 22 kHz, que es tipo ridículo. Estoy con unos auriculares de más de $300, no podés darme un audio tan malo. E insisto, no es culpa de los auriculares, sino de Windows que hace eso. Entonces, solución que encontré es, utilizo el micrófono de la webcam, utilizo los auriculares solo para escuchar el sonido y tengo que ir a una configuración perdida entre todas las opciones de Windows para sacarle el manos libres de los auriculares típicos con microfonito. ¿Es ridículo? Sí, absolutamente ridículo. Muy molesto, especialmente cuando uno quiere jugar, no quiere poderse configurar cosas, pero en Windows tenés ese problema. Así que, ¿recomendados para jugar? Y no tanto, no precisamente. Los uso, sí, pero porque me gustan los auriculares y cómo suenan y cómo me aíslan. Pero la verdad que nunca fueron pensados para ese uso también, hay que aclararlo. Es decir, no están pensados, es para un audiófilo esto, que
escucha música, para escuchar un vinilo, no para escuchar un juego. Los juegos tampoco tienen muy alta calidad de sonido, que digamos, pero el sonido espacial está muy bueno y en estos cascos es buenísimo porque realmente es inmersivo. Para llamadas telefónicas, obviamente cuando lo tenés emparejado con el teléfono, funciona perfectamente bien. No será el mejor sonido del mundo, el que de los micrófonos, porque no tiene un micrófono adelantado ni nada por el estilo, y está tomando el que rebota más que nada del cráneo, y cuando uno está hablando habla hacia adelante. Pero no he tenido problemas en conversación con nadie que se quejara que no me estaba escuchando bien para nada, con lo cual puedo creer que el micrófono que ya viene en los teléfonos tampoco es ninguna maravilla, así que no hay ningún problema. Y este tiene 8 micrófonos, con lo cual capta bastante bien el sonido, pero la voz no va a ser una voz muy fuerte, no se va a escuchar perfectamente bien porque no es para eso tampoco. Compite obviamente contra el Sony WX-M5, también compite contra el Bose Quiet Comfort. Tiene competencia, no es un mercado donde no haya competencia, donde se metió Sonos en este momento. Tiene mucha, y tiene mucha de marcas muy importantes en este concepto de auriculares y demás, especialmente Sony en ese sentido, con lo cual Sennheiser también tiene sus modelos que compiten en este rango, con lo cual obviamente es un campo de batalla bastante, bastante completito, en el cual tienen que poner mucho esfuerzo. Esta es la primera versión recién. Para ser primera versión se nota que los tipos saben lo que hacen, entonces especialmente con todos los parlantes que hacen, así que la calidad es altísima. Y además la calidad de construcción, este frame, todo es fuerte, es resistente, se siente fuerte. Lo único que le puedo llegar a criticar es el estuche. El estuche, que es de material reciclado, da barato. Chicos, este estuche da barato. Entiendo la idea de hacer algo de material reciclado, pero me da la impresión de que como es de material reciclado, en algún momento va a empezar a romperse. No es impermeable, para empezar, es decir, esto se moja y empieza a degradarse. Protege a los auriculares, sí, los protege contra el golpe, no hay ningún problema, porque en ese sentido es de bordes fuertes, con lo cual no se va a romper. Pero estéticamente queda un poquito flojo con respecto a la alta calidad que se nota en los auriculares, es decir, no es lo mismo. Y si uno lo va a llevar en público, obviamente se nota. No sé si son los mejores auriculares para viajar, hay gente que los utiliza cuando está en el exterior y demás, pero con la cancelación de ruido que tiene, si vas a viajar en un avión, es excelente, porque vas a estar en tu mundo y nadie te va a molestar. Precios, como les dije, es elevado. Busquen en la tienda local, donde tengan en su moneda local, y van a notar que es fuerte. Sí, pero también los otros modelos que les estuve mencionando lo son. Es decir, hay un rango entre $350, más o menos por ahí, alrededor de eso, que sí, son los mejores auriculares que puedes comprar, que no tienen el precio absurdo de 1000 o cosas por el estilo, que eso es ridículo, no vale la pena, salvo para un audiófilo que tiene mucho dinero. Y después, de ahí para abajo, hay muchos como subrangos. Este es el rango tope, el cual obviamente hace que sea un producto no para cualquiera, pero no por eso imposible.